Manny Acta, el gerente general de los Tigres del Licey, ya en Todos contra Todos estamos. También tenemos algunas opiniones de las elecciones del pasado draft que desde ayer estuvieron surtiendo efecto, como el caso de Alberto Rosario. En general, ¿era lo que estaba buscando el equipo de los Tigres del Licey con las elecciones que tuvieron en el draft? Sí, escogimos las necesidades que teníamos. Obviamente, el no tener a Esteban Germán y no tener a Elian Herrera en el draft lo debilitó un poquito, pero pudimos escoger un jugador como Vélez, que Eugenio Vélez es un tipo que encaja bien en el equipo de nosotros, es bien atlético, ha convertido nuestro equipo en uno de los más atléticos ahora del round robin, que poniéndolo junto a Bonifacio, a Beltré, a Ibar, a Anderson Hernández y un sinnúmero de muchachos que tenemos aquí, nos convierte en un equipo más atlético. Es batear a las dos manos, buen corredor. Necesitábamos un catcher defensivo. Alberto Rosario es probado en esta liga, uno de los mejores catchers defensivos. Tuvimos la oportunidad de escogerlo. Y pues con la cuarta ronda, que fue un paso importante también, nos cubrimos con la partida de Jairo Asensio, que pasará en algún momento, cogiendo un jugador como Valverde, que es un cerrador probado y que salvó 10 juegos en el poco tiempo que lanzó en esta liga. En el caso de Edward Rogers, que no empezó con las Estrellas Orientales por algunos problemitas de lesión y de salud, pero sí es una persona que ha demostrado sus mejores credenciales acá en República Dominicana, ha sido líder en bate y todo lo demás. ¿Puede servir, aunque no esté activo dentro del lineup regular, como un ente motivacional para los más jóvenes? ¿Cuál es el rol de Edward Rogers? Para todo. Ya anoche dejó ver lo que puede hacer con un buen toque de sacrificio. Como tú acabas de indicar, Edward Rogers es un bateador probado de esta liga, inclusive ha ganado títulos ha bateado 301 en numerosas ocasiones y es un jugador que batea del lado derecho, que es algo que nosotros también estamos tratando de conseguir por la cantidad de zurdos que vemos durante el torneo y lo que vamos a ver ahora en el round robin. Puede jugar primera base, tercera, campo corto, segunda. O sea, es un jugador muy versátil y como dije anteriormente, con la cantidad de jugadores que se quitaron o que no estaban disponibles en el draft de nativos, yo creo que nosotros hicimos las selecciones de los jugadores que necesitábamos. ¿Cuáles de los importados van a estar en el equipo? ¿Cuáles ya se integraron y lo podremos ver en los juegos que están por venir? De lo del draft de importados, nosotros tenemos ya aquí en el país a Andrew Sisco y a Romy Lewis, que fueron los dos zurdos que escogimos. Chris Colabello no viene al país, cambió de mente y no viene. Y pues estos son los jugadores que nosotros no vamos de aquí en adelante del draft de importados. Fuera del draft, jugadores que sí podrían integrarse ya para este Todos contra Todos, ¿alguna sorpresa de Navidad que los muchachos están esperando? ¿Qué hay? No tenemos ninguna sorpresa de Navidad. Seguimos trabajando, tratando de buscar talento en las otras ligas. Obviamente hay que esperar que pase el draft de Venezuela y de Puerto Rico, que eso es ahora a fin de diciembre. Y de los muchachos nativos, el único que va a integrarse ya es Denny Bautista, que es otro lanzador. Nosotros tenemos una profundidad enorme en el staff de picheo de nosotros y pensamos que el picheo nos ha traído hasta donde estamos y vamos a seguir reinforzándolo. ¿Va a seguir siendo el picheo el punto de lanza de los Tigres del Licey también en el Todos contra Todos en esta segunda etapa? Sí, tenemos un picheo envidiable, tenemos una rotación profunda y tenemos un bullpen de lujo que inclusive diariamente para hacer el roster tenemos problemas manteniendo a jugadores de AAA y de Grandes Ligas, y creo que el picheo es lo primordial en el juego, es lo que nos ha traído hasta aquí y esperamos que nos siga dando ese empuje. Bueno, gracias, Manny. Seguimos con más.